Huaxicori se encuentra al norte del estado de Nayarit. Como su nombre lo indica, fue una población indígena habitada por coras. Cuando los españoles se adentraron en el territorio de nuestro actual México, llegaron a la región del Gran Nayar, pero el occidente y a toda la región la denominaron el Reino de la Nueva Galicia. Fueron los franciscanos de la provincia de Santiago de Jalisco los encargados de la evangelización y cristianización de los pueblos indígenas del Nayar desde 1532. Fray Andrés de Medina fundó el convento de Acaponeta en 1580 y la misión de Huaxicori en 1595, encomendándola al auxilio de San Sebastián Mártir. Algunos años después, fundan el convento de Huaxicori en 1621, estableciéndose directamente en la población. Hacia 1623, Fray Francisco de Fuentes, administrador de la doctrina de San Sebastián Huaxicori, donó una imagen de la Virgen María a los indígenas de esta población. Desde entonces, los indígenas le comenzaron a rendir veneración y poco a poco esparcieron su culto por la región. La hermosa imagen que se venera en este santuario de Huaxicori está elaborada con pasta de caña de maíz. Mide unos 50 centímetros de altura. Su primera advocación fue la Inmaculada Concepción, patrona de los franciscanos. Su advocación actual es de los Remedios. Sin embargo, su fiesta se celebra el 2 de febrero, Día de la Candelaria. La imagen lleva a un pequeño niño en su brazo izquierdo y una candela en su brazo derecho. Es muy querida y buscada no solo por habitantes de Huaxicori, sino por muchas poblaciones del norte de Nayarit y del sur de Sinaloa, así como de algunas poblaciones del sur de Durango. Fray Nicolás de Ornelas en su crónica dice al respecto: la imagen que hoy se venera por único remedio de cuantos males, trabajos, desdichas y miserias caben en nuestra naturaleza, de toda aquella tierra, Real de Minas, del Rosario, Chametla, provincia de Sinaloa, tierra del Nayarit y toda tierra caliente, vienen a visitarla, y lo común es que salga muy consolada, remediada, contenta. Fue coronada con autoridad diocesana en mayo de 1988 por excelentísimo señor Manuel Romero Arbizu, obispo de la prelatura del Nayar.